ginásio José Corrêa aqui em Barueri para a coletiva de imprensa final, antes das duas partidas da decisão da Copa Intercontinental de Clubes, ou Mundial de Clubes, como aqui no Brasil a gente gosta de chamar. Os jogos serão agora no dia 4, amanhã, às 8 horas da noite, e no dia 6, às 11h30 da manhã. Eu vou precisar falar em inglês aqui também, porque a gente está ao vivo para o mundo inteiro, então perdoe o meu inglês aqui. Welcome, ladies and gentlemen. Thank you for coming for this press conference for the Intercontinental Cup 2013 between Pinheiros Sky, Olympiacos Piraeus. The games will be on the 4th of October at 8:30 Brazil time, and on the 6th of October, 11:30 Brazil time. Para começar, eu gostaria de pedir a palavra do... Primeiro, vou apresentar a mesa aqui, composta pelo presidente da FIBA Américas, o senhor Horácio Muratori, o presidente e CEO da Euroliga, senhor Jordi Bertomeu, o secretário-geral da FIBA Américas, Alberto Garcia, o técnico do Pinheiros Sky, Cláudio Mortari, o técnico do Olympiacos Piraeus, Georgios Bartsokas, o ala do Pinheiros Sky, Chamel, e o ala armador do Olympiacos Piraeus, Vassilis Spanoulis. Para começar a coletiva de imprensa, eu gostaria de que o senhor Horácio Muratori, por favor, desse a introdução. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros, lo que componemos la familia de FIBA América, y seguramente también para la gente de la Euroliga, hoy es un momento muy especial, porque realmente la satisfacción que tenemos es decirles a todos ustedes, a todo el mundo del básquetbol, que la Copa Intercontinental FIBA Euroliga FIBA América es de nuevo una realidad. Esto nació hace 47 años atrás, la primera Copa Intercontinental, cuando la generó casualmente la gente de España, el Real Madrid, y luego cambió el nombre, su denominación, Copa Intercontinental, Copa Navidad, Campeonato del Mundo, Open McDonald's. Y realmente ahora volvemos junto con un acuerdo entre FIBA América y la Euroliga, avalada totalmente por nuestra Federación Internacional, a volver a generar esta Copa Intercontinental entre el campeón de la Liga de las Américas y el campeón de la Euroliga. En América tuvimos varios momentos muy fuertes en la competencia de clubes, como local. El año 79, casualmente en San Pablo, Brasil, con Sirio. En el 83, con Obras Sanitarias de Buenos Aires, en los torneos finales de la William Jones. En el 96, casualmente, se da la casualidad de que un equipo de Sudamérica, en ese momento el primer campeón de la Liga Sudamericana Olimpia de Venado Tuerto, juegue una Copa Intercontinental con otro equipo griego, el Panathinaikos, en partidos de ida y vuelta. Y desde el año 96 no hubo más competencia de clubes. Por eso que realmente quiero agradecer a mucha gente por todo esto, en especial a la Euroliga, porque, bueno, en algún momento en un hotel durante las Olimpiadas de Londres nos juntamos con Jordi y Alberto y su gente, su staff, y empezamos a generar lo que hoy es una realidad por la cual estamos muy, pero muy contentos. Más contentos estamos porque ya hemos tenido avisos de otras zonas, de otros continentes, que quieren participar también, como en el caso de Asia, África y Oceanía. Así que la satisfacción sería para todos lo que hemos generado todo esto, es que sea verdaderamente dentro del próximo año o lo siguiente, que esto se consolide y podamos tener pronto una Copa Mundial de Clubes con equipos de todos los continentes.
Para nosotros, los de FIBAmérica, que apoyamos muchísimo a nuestras federaciones nacionales en el desarrollo del básquetbol en cada uno de sus países, en la capacitación de árbitros, de entrenadores, en la masificación. Pero también estamos convencidos que el desarrollo de las ligas nacionales profesionales en todos los países es fundamental, porque es el verdadero taller para que todo eso de cada país, árbitros, jugadores, entrenadores, se desarrollen en esas ligas nacionales. Por eso apoyamos desde la base como también a la gran competencia. Por eso quiero decirle a todos nuestros clubes de América, todas nuestras ligas profesionales de América, que este acuerdo que hemos hecho con FIBA y la Euroliga es un reconocimiento a ese gran trabajo que hacen en cada uno de sus países con esas ligas profesionales. A ABASU también por la Liga Sudamericana, que es nuestro orgullo también en esta parte del mundo, y por supuesto a todos esos clubes que en las 6 ligas anteriores de las Américas han contribuido mucho para que esto sea una realidad. Nosotros tuvimos una reunión ahora hace poco tiempo en Barquisimeto, donde invitamos a las ligas de América, invitamos a los jugadores, a técnicos, a periodistas, y por supuesto nosotros los dirigentes, y la conclusión definitiva fue de todos consolidar esta Liga de las Américas. Pero también esa presión, por supuesto, de los clubes de tener esta instancia superior de desarrollo, que es jugar una Copa Intercontinental. ¿Y lo vamos a jugar con quién? Con la Euroliga, con el campeón de la Euroliga, esa gran competencia que hay en Europa y es, la verdad, un orgullo para toda la gente del básquetbol. Hacia ellos queremos llegar algún día y tener una competencia de ese nivel deportivo como tiene la Euroliga. Así que el agradecimiento a todos. Realmente también no quiero dejar de pasar por alto el apoyo total que la Liga Profesional de Brasil nos ha dado en estos momentos, al Club Piñeiro y por supuesto también acá el Secretario de Deporte de Barueri, que nos ha puesto sus instalaciones y un apoyo permanente para que esto sea realidad. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Ojalá que esto, nuestro interés, me imagino el de Jordi también, que salga de la mejor manera posible para que podamos continuar en el futuro con esta Copa Intercontinental y, como dije, valga la redundancia, de que se nos agreguen más representantes de otros continentes. Nada más, muchas gracias y les agradezco a todos su presencia. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de passar agora a palavra ao senhor Jordi Bertomeu, presidente e CEO da Euroliga. Buenas tardes. Eu quero añadir poucas coisas. Agora melhor? Yo quiero añadir pocas cosas a lo que ha dicho el presidente Horacio Muratore. Quiero compartir este sentimiento de vivir un momento muy especial. Para nosotros, yo diría un poco más, porque somos una organización joven, un momento histórico que se nos permita que 17 años después podamos volver a estar hablando de una competición que reúne equipos de las dos partes del océano. Y esto para nosotros, que somos jóvenes, nos impresiona poder ser parte de esta historia tan antigua que el presidente Muratore ha expuesto. Es verdad que esto empezó en una conversación en un hotel en Londres, pero es más verdad que si hoy estamos aquí, aparte de la conversación, es porque él y toda la gente de FIBA América desde el primer momento ha mostrado una gran ilusión por este proyecto y nos ha arrastrado y nos hemos dejado arrastrar con mucha ilusión a esta idea y a este concepto, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahora estamos en un momento donde esperamos honrar esta historia que ha descrito el presidente Muratore,
una historia hecha por grandes clubes de Europa y por grandes clubes de América. Sería muy largo citarlos aquí. Y ahora nos toca a nosotros coger este testigo e intentar engrandecerlo, y esperando que en el futuro se unan más proyectos a lo que hoy volvemos a retomar. Yo creo que es importante y será bonito ver quién gana, pero creo que será mucho más importante tener la oportunidad de explicar y de enseñar y de exponer que el baloncesto es un juego muy bonito en muchas partes. Que hay un baloncesto muy bonito en Estados Unidos, hay un baloncesto muy bonito en Sudamérica, lo hay en Europa, también lo hay en Asia, y que este, por suerte para todos nosotros, es un deporte muy global. Y ese creo que es una responsabilidad que tenemos todos, de llevar nuestro deporte lo más lejos posible. En esto Euroliga lleva comprometida hace tiempo. Estas mismas semanas tenemos al CSKA de Moscú jugando en Estados Unidos con equipos de NBA, tenemos equipos de NBA jugando en Europa con nuestros equipos, tenemos Real Madrid jugando en China la semana próxima y tenemos Olympiacos Pireus jugando aquí en Brasil. Yo creo que esta es la gran dimensión que el baloncesto puede contribuir a la sociedad, esta posibilidad que tenemos por ser tan globales y por tener la suerte de que en todo el mundo tengamos este deporte tan precioso a este nivel de desarrollo. Yo, por tanto, solo quiero terminar agradeciendo a FIBA América por todo lo que he dicho, por todo el esfuerzo que han hecho, a los organizadores, a la ciudad, a la Federación Brasileña y, por descontado, a los dos clubes participantes, a Piñeiro por su disponibilidad y, desde luego, también a Olympiacos, porque en Europa tenemos muchos problemas. Entre los problemas que tenemos están los calendarios y es muy difícil para nosotros encontrar unas fechas que nuestros equipos puedan venir aquí. Esto solo es posible si los equipos tienen estas ganas de colaborar y este compromiso también de hacer grande el evento. Y quiero agradecer a los propietarios de Olympiacos, al entrenador y a los jugadores de Olympiacos este compromiso y esta ayuda para que esto que hoy estamos inaugurando sea posible. Muchas gracias y esperemos que esto sea el principio de otra vez empezar a construir algo muy importante. Gracias. Obrigado, presidente. Gostaria de passar a palavra agora ao senhor Alberto Garcia, secretário-geral da FIBA Américas. Hello. Muy buenas tardes a todos. Van a tener suerte en el día de hoy, por cuanto ya el presidente Horacio Moretari y Jordi han dicho todo lo que yo tenía previsto decir. Como consecuencia de ello voy a hablar muy poco. Y lo poco que voy a hablar yo es simplemente para darle las gracias a todos ustedes, los que de una manera u otra han participado para que este nuestro sueño sea una realidad. Esto comenzó en el año 2001, Jordi, cuando la Euroliga tenía tanto éxito en Europa. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos una liga en América? Y el primer problema que encontramos, que no es muy grande, es lo grande del continente. Aquí tenemos vuelos dentro del continente de 13, 14 horas, y los equipos tienen que viajar de un lado a otro durante todo ese tiempo. No era fácil hacerlo. Pero teníamos un sueño de hacer esta liga continental y darle la oportunidad a los campeones de cada una de las ligas nacionales, una oportunidad de jugar un evento internacional y que luego traería aparejado este campeonato intercontinental. Tú sabes que durante bastante tiempo estuvimos en conversaciones con ustedes y con FIBA Europa, con nuestro amigo NAR, etcétera, etcétera, para ver la posibilidad de hacer esto hace más de 6, 7 años. Recién lo hemos logrado ahora, así que la felicidad nuestra es tremenda, es muy grande. Y esperamos mucho más que podamos continuar y que el 2014 volvamos a repetir esto en América, el 2015, el 2016, el 2017. Porque estamos convencidos de que la competencia de clubes en cada uno de los países
es el verdadero taller de desarrollo de jugadores, de entrenadores, de árbitros, de directivos, de periodistas, porque le damos la oportunidad también al periodismo deportivo para elevar sus cualidades, sus capacidades y sus calidades. Esto es nuestro sueño, una Copa Intercontinental. Y ya se dieron muchísimos agradecimientos y no quiero ser reiterativo, pero Sergio, una gloria del fútbol de Brasil, campeón de fútbol de Brasil en el año 1994, es actualmente el secretario de deporte aquí, y cuando pensamos junto con Rossi Piñeiro en traer este evento a Barueri, bueno, yo no sé, pero yo no lo conocía a Barueri, no tenía idea que existía, y la verdad es que estamos muy agradecidos por habernos recibido en esta tu casa. Estamos muy conformes y muy contentos, pero estamos mucho más esperanzados en que podamos seguir trabajando con ustedes, Sergio, donde estés escondido por ahí, y trabajando con Isidro, con Luca, y tratar de organizar nuevamente esta competencia el año próximo. Espero que se sientan bien, esta es su casa. Ustedes son latinos como nosotros, sienten más o menos lo mismo que nosotros. Una pasión por este básquetbol que nos une, por este básquetbol que nos trae muchas posibilidades de conocernos, de ser amigos y fundamentalmente de dar unas posibilidades a jóvenes jugadores en el futuro. Creo que esta conferencia de prensa y fundamentalmente para los periodistas, tenemos aquí la presencia del coach de Olympiacos y la presencia del coach y jugadores de Piñeiro, a quienes ustedes tendrán seguramente muchas preguntas que hacerle. A nosotros nos gustaría que esto fuera un éxito y nos gustaría ganar, ¿no? Pero sé que no va a ser fácil. En consecuencia, le deseo la mejor de la suerte a los dos equipos para que nos brinden un buen espectáculo de básquetbol y que en el futuro podamos seguir soñando y podamos seguir haciendo realidad estos sueños. Muchísimas gracias por la presencia a todos. Gracias a la Euroliga, Jordi, a todos ustedes, a tu equipo de trabajo, al equipo de trabajo que ha hecho posible que todo esto esté funcionando hoy aquí como está funcionando. A larga distancia hemos logrado que este equipo de trabajo con Claudinho y una serie de personas que no quiero olvidar, la gente de la liga, etcétera, etcétera, han hecho un trabajo extraordinario. Estamos muy contentos, estamos muy conformes y dependiendo de algunos elementos que tenemos que hablar con el secretario de Deporte mañana, quizás a lo mejor podamos seguir haciendo esta competencia en el futuro en este país. Pero si no, no se preocupen, porque si no lo podemos hacer en este país, lo podremos hacer en México. Jordi, ¿podrías venir a México el año próximo? Sería una linda oportunidad, ¿no? Ok. Entonces, la mejor de las suertes para los dos equipos. Bienvenidos a Barueri. Estamos muy felices, como si estuviéramos en nuestra casa. Welcome to Barueri, San Pablo. Brasil, big country and big people. For that, for me, it's a pleasure to talk with you today and after today, if it's possible, in the next year. I don't know if Olympiacos will be the new champs in the next league, but that is possible. Congratulations for being champions, and for the third, maybe. Maybe, depende of the other teams. All right. Gracias a todos por la presencia. Un cariño y muchas gracias. Obrigado, secretário. Agora vamos ouvir as duas equipes que vão jogar amanhã. Para começar, eu gostaria de uma palavra do Cláudio Mortari, técnico do Pinheiros Sky. Começar com... Tá bom, vamos lá. De acordo com o pedido do Cláudio Mortari, vamos começar então com o coach Georgios Bartsokas do Olympiacos da Grécia. Καλησπέρα. Okay. Καλησπέρα σε όλους. Boa tarde a todos. Για την ομάδα μας είναι μια ιδιαίτερη τιμή. Para o nosso time é uma honra.
να συμμετέχουμε στην αναβίωση του Intercontinental Cup. Participar dessa Copa. Και ταυτόχρονα να, για πολλούς από εμάς την ομάδα που δεν έχουμε ξαναέρθει, να γνωρίσουμε μια τόσο όμορφη χώρα και μια χώρα των σπορτ όπως είναι η Βραζιλία. E para nós que muitos nunca vieram ao Brasil, é uma honra vir para cá numa terra que é tão esportiva como o Brasil. Νιώθουμε περήφανοι που εκπροσωπούμε και την Ευρώπη σε αυτό το θεσμό. Temos orgulho por estar representando a Europa. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπροσωπήσουμε και την ομάδα μας και το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον καλύτερο τρόπο. E vamos fazer tudo possível para representar da melhor maneira tanto o nosso time quanto a Europa. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Nós estamos num período de preparação. Κάθε μέρα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι μέσα της προπονήσης. E a cada dia a gente está tentando melhorar mais. Και τους φιλικούς αγώνες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. E os amistosos que a gente tem jogado até agora. Έτσι αυτά τα παιχνίδια που έχουν μια πιο επίσημη μορφή. E esses jogos que têm uma cara especial. Θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Vão nos ajudar cada vez mais. Στο να βρούμε τη χημεία μας. Para a gente achar a nossa química. Ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτού του τουρνουά, αυτών των δύο αγώνων. Eu agradeço a todos que participaram da organização desses dois jogos. Από τους κυρίους προέδρους, os senhores presidentes, που είναι δίπλα μας, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που δουλεύει στο γήπεδο εδώ ακόμα και τώρα για να ετοιμαστεί αυτή η διοργάνωση. Desde os presidentes que estão aqui do nosso lado até a última pessoa que está participando na organização do evento. Ευχαριστώ πολύ. Muito obrigado. Agradecer ao técnico do Olympiacos pelas palavras, agora a vez do Claudio Mortari, técnico do Pinheiros Sky. Boa tarde a todos. Bom, para mim é muito especial esse início de competição, porque das datas citadas pelo presidente Muratório, eu tive a oportunidade de participar de alguma delas, e na única vitória de uma equipe brasileira nesse torneio, a equipe que eu trabalhei, o Sírio, em 79, acabou conquistando esse título. Que muita gente aqui não era nem nascida, mas, de qualquer maneira, foi algo muito marcante e acho que minha carreira deve muito a esse título conquistado. Então, para mim, voltar a disputar esse tipo de torneio, com a importância do reinício dessa competição, que eu não tenho dúvida nenhuma, irá crescer a partir do próximo ano, com a entrada de outros continentes, e vai ganhar realmente uma dinâmica bem intensa. Então, para mim, eu estou revivendo aqui, eu estou renascendo, sei lá, na minha idade, o que é muito importante. Claro que para chegar até aqui, o caminho é muito árduo, muito difícil, causa dor, a camisa fica pesada, as dificuldades, como disse o Alberto, são muitas, as viagens são muito longas, em meio a competições internas, e para vocês terem uma ideia, só nossa equipe, o Pinheiros, realizou na temporada passada 85 partidas, com várias viagens, mas se chegou. E eu chego nessa competição tendo que agradecer ao clube que me tem sob contrato, o Pinheiros, que permitiu que eu tivesse de novo essa sensação, essa alegria, em função de todo o trabalho que se fez lá, nesse curto espaço de tempo. Acho que é o coroamento de um trabalho que se iniciou meio sonhado, talvez, mas que 4-5 anos nós consagramos esse trabalho. Acho que a pessoa do Coros aqui evidenciar a postura diferente do basquetebol brasileiro, pelo menos a nível interno. Acho que hoje nós estamos aqui com 17 equipes disputando a Liga Nacional, todas elas fortalecidas, as equipes, importando-se jogadores, repatriando outros. E quando eu falo isso, todos os dirigentes do clube aqui sabem exatamente que dificuldade é essa. Mas nós conseguimos e através disso nós estamos chegando num lugar que seria o ápice
Mas felizmente para nós é o começo, o recomeço desse, de toda essa trajetória. Esperamos que, com as dificuldades que nós tivemos, ou estamos tendo, eu lembro, num passado não muito distante, as equipes Corinthians, Sírio, Monte Líbano, enfim, eram equipes que viajavam praticamente todo ano no continente europeu, fazendo várias excursões. Isso daí, de alguma maneira, está encerrado esse ciclo. Ela volta agora, essa possibilidade de intercâmbio entre o basquetebol americano, no caso brasileiro ou sul-americano, a rivalizar com o basquetebol europeu. E isso, acho que, para o desenvolvimento das duas partes, principalmente a nossa, de extrema importância. Então, sejam todos muito bem-vindos. A emoção também me um pouco diferente, porque eu vivo aqui, nessa cidade. Então, as coisas caminham de uma maneira diferente. Muito obrigado a todos e esperamos agora as perguntas que forem necessárias. Obrigado, Mortari. Passar a palavra agora ao jogador do Olympiacos, Vasilis Spanoulis. Pedir a ajuda aqui dos travos, por favor. Καλησπέρα και από μένα. Boa tarde. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που εκπροσωπούμε την Ελλάδα και την Ευρώπη στην αναβίωση του Intercontinental Cup. Estamos muito honrados e agradecidos por estar participando nessa reativação da Copa Intercontinental. Η φιλοξενία και η οργάνωση εδώ πέρα αυτές τις δύο μέρες είναι πάρα πολύ καλή και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. A recepção e a organização do evento está sendo muito boa e agradecemos por isso. Για μας είναι δύο επίσημα μάτς πολύ γρήγορα στη χρονιά και είμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας. Para nós são dois jogos muito no início da temporada que estamos ainda nos preparando. Αλλά είναι ένας επίσημος θεσμός και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να δώσουμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. E nós estamos preparando para fazermos dois jogos muito bons. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους και τους προέδρους που ξανέφεραν αυτό το θεσμό ξανά στο προσκήνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Parabéns a todas as pessoas e aos presidentes que trouxeram esse evento novamente. Και εύχομαι ο κόσμος να ευχαριστηθεί δύο πολύ καλά παιχνίδια υψηλής ποιότητας. E eu espero que o público aprecie os dois jogos que vão acontecer. Obrigado. Muito obrigado. Agora, para terminar essa primeira parte da conferência de imprensa, eu peço ao Chamel para também falar um pouquinho. Já foi grego, português? Quer falar inglês, Chamel? Não, vai em português. Eu nem sei se eu sabe falar inglês ainda, mas tudo bem. Boa tarde a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo. Reinício, começo desse evento. Para mim, esses próximos dois jogos vai ser muito especial para mim, porque tem um monte de jogadores que jogam a carreira inteira e nunca chega, entendeu? Aí, acho que não espero mais nada do meu time, minha equipe. A gente vai tentar dar o nosso máximo. Jogo é jeito, a gente sabe jogar. A gente sabe, eles duas vezes bicampeão do Euroleague, todo o respeito deles, mas a gente vai querer dar um jogo, porque a gente, certeza, vai ter público aqui querendo ver, entendeu? Ver jogo, ver crescimento do basquete brasileiro mesmo, entendeu? Aí eu quero agradecer a todo mundo, os presidentes do FIBA, do Euroliga, Rossi, presidente do... todo mundo que dá apoio do Liga Nacional, NBB, entendeu? Aí eu achei uma coisa legal, porque está mostrando como o basquete está crescendo no mundo inteiro, entendeu? Aí eu só espero mais nada, só continuo assim, porque um dia, quem sabe, meus filhos podem sentar nesse mesmo cadeira também, fazendo a mesma coisa, meu pai dá lá. Está assistindo, mas eu queria agradecer a todo mundo. Aí, boa sorte para o Olympiacos, boa sorte para todo mundo aqui. Muito sucesso esse evento. Obrigado, Chamel. Vou abrir agora a coletiva de imprensa
por favor, que se identifique. Se precisar, pergunta em grego, a gente tem o nosso tradutor ali também. Tá bom? Vou passar aqui, então, primeira pergunta. Muito obrigado. Eu necessito do tradutor, porque a pergunta vai ser para o Spanoulis. Correto? Spanoulis. Luiz Henrique Gurian, TV Gazeta, Brasil. Por favor, chegou-nos a informação de que ele participou já da NBA, é hoje integrante da seleção grega. Eu queria que ele dissesse dessa passagem pelo basquete americano, desse momento dele na seleção grega, e como é que chega a equipe dele para essa competição, já que, se eu não estiver equivocado, o treinador falou que ainda é uma fase de preparação. A pergunta para o Brasil depois? A pergunta ficou clara para você, do momento da equipe dele e a passagem pelo basquete americano e o momento dele também na seleção grega. Como é que chega a equipe dele para esse Mundial? O que podemos esperar? Seria o NBA, que pesa os netniquites helados. Quero estar pós-sine e abrir isso, sine NBA, que este netniqui, que pós-sine omada foi o possível... Ponitis, ότι ετοιμαζόσαστε ακόμα, είναι σε προετοιμασίες η ομάδα. Είχα την ευκαιρία να περάσω από το NBA. Tive a oportunidade de passar pela NBA. Δυστυχώς για μένα βρέθηκα σε λάθος στιγμή, σε λάθος και λάθος ώρα. Mas infelizmente para mim eu estive em hora errada e no momento errado. Αλλά εντάξει, στη ζωή... Είτε είναι καλά είτε άσχημα τα πράγματα, πάντα έχεις να κερδίσεις εμπειρίες που σε βοηθούν για την καριέρα σου. Mas a vida é assim e isso tudo acaba sendo uma experiência para a sua carreira. Τώρα είμαι ευτυχισμένος που παίζω στον Ολυμπιακό. Agora estou muito feliz de estar jogando no Olympiacos. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει εντυπωσιακά πράγματα που θα μείνουν για την ιστορία της ομάδας. Nos últimos anos temos feito muitas coisas fantásticas que vão ficar para a história do time. Και επίσης είμαι χαρούμενος που εκπροσωπώ και την πατρίδα μου κάθε καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. E também fico muito contente, muito feliz de estar representando a minha pátria na seleção grega. Η ομάδα, εντάξει, όπως είπα και πριν, δεν είναι στο 100% γιατί λόγω των εθνικών ομάδων συνέχεια έρχονται παίχτες στην ομάδα και λίγο χαλάει αυτή την χημεία. Como eu disse, o time não está 100% em condições de 100%, mas devido aos jogadores que vão chegando na seleção. Αλλά είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς, αλλά αυτή είναι η ζωή μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα από τις προηγούμενες χρονιές, να είμαστε έτοιμοι λίγο πιο γρήγορα. E tivemos também problemas físicos com alguns jogadores, mas vamos fazer o possível para estar 100% na hora. Só mais uma questão, se você me permite. Ele falou de coisas fantásticas que eles têm conseguido com a equipe deles. Ele pode enumerar uma ou duas? E pensei que ia estar para o Olympiacos 14 feitos. Boris na pista, meio e viu? Εντάξει, ότι πήραμε τις τελευταίες δύο Ευρωλίγκες είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Nós ganhamos as duas últimas Euroligas e é uma coisa que não acontece a toda hora. Είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια. É uma coisa que é difícil de acontecer. Αλλά αυτές τις δύο Ευρωλίγκες που πήραμε, τις πήραμε πεντακάθαρα και πιστεύω ότι αξίζαμε. Essas duas Euroligas que nós ganhamos limpamente e merecíamos ter ganhado. Para esclarecer mais uma vez, por que ele não foi feliz na NBA? Ele disse que não teve a passagem esperada e que coisas assim ruins acontecem na vida. Ele disse que poderia contar o que é. Τι έγινε που δεν είναι ευτυχής στην NBA? Κοίτα, πήγαμε άλλα όνειρα, άλλα πράγματα. Για άλλο λόγο πήγα εκεί πέρα και αλλιώς περίμενα να είναι και τα βρήκα διαφορετικά, αλλά πιστεύω έτσι που σε έχει δείξει και η πορεία μου με ταιριάζει καλύτερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Eu fui com outros sonhos, com outras ideias e não deu certo, mas eu acho que para mim
para minha vida o basquete europeu é melhor para a experiência dele. Pergunta aqui, Fábio Aleixo, do Diário Lance. Uma pergunta ao técnico Georgios. É, quatro jogadores do Olympiacos participaram recentemente do Eurobasket e... É, três respeitos do Olympiacos e também do Eurobasket. E se juntaram há pouco tempo ao time. Que Ethan e a Ligo Queiroz nomada. Queria saber quão difícil tem sido para ganhar o entrosamento... Πώς θέλει να μάθει πώς είναι η δυσκολία για να μπουν στην ομάδα, να είναι όλοι εντάξει. E a real importância que se dá a esse torneio na Grécia, porque o Pinheiros tem tratado como a joia da temporada. Que τι σημασία έχουν δίνει η Ελλάδα για αυτό το πρωτάθλημα, γιατί ο Πινιέρος λέει ότι είναι το top για αυτούς. Καταρχήν δεν έχουμε τέσσερις διεθνείς, έχουμε πέντε. Έχουμε τέσσερις. Inicialmente não são quatro, são cinco jogadores. Έχουμε τέσσερις με την Εθνική Ελλάδας και τον Μπέγκιτς με την Εθνική Σλοβενίας. Temos quatro gregos e o Beckett da Eslovênia. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο της ομάδας. Isso quer dizer que um terço do time. Έχει έρθει μαζί μας και έχει κάνει τρεις με τέσσερις προπονήσεις. Veio conosco e tem feito três ou quatro treinos. Άρα λοιπόν δυσκολευόμαστε πολύ então, nós temos muitas dificuldades να είμαστε 100% έτοιμοι e ficar 100% prontos. Γι' αυτό είπα και πριν ότι κάθε προπόνηση και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικό. E por isso que eu falei anteriormente que cada treino e cada jogo é muito importante. Αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια αυτά με μεγάλη σοβαρότητα. Nós estamos enfrentando esses jogos com muita seriedade. Σε μια εβδομάδα αφού τελειώσουν τα παιχνίδια αρχίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. E uma semana assim que terminarem esses dois jogos começa o campeonato grego. Όπου έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Que nós temos um jogo muito importante. Και μετά από 10 μέρες ξεκινάει η Ευρωλίγκα. E depois de 10 dias começa a Euroliga. Άρα λοιπόν τα παιχνίδια αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά για μας όσο είναι της Ευρωλίγκας. Então para nós esses jogos não são tão importantes quanto os da Euroliga. Αλλά σίγουρα. Mas com certeza. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. É algo que nos interessa muito. Και να κατακτήσουμε το κύπελο. Tanto em ganhar o campeonato. Και να βελτιωθούμε σαν ομάδα. E crescer como time. Αλλά και να ευχαριστήσουμε όποιον Έλληνα φίλαθλο ή Βραζιλιάνο έρθει στο κύπελο να δει το μάτς. Bem como agradecer todo o torcedor grego e brasileiro que vier assistir o jogo. Ευχαριστώ. Muito obrigado. Queria fazer duas perguntas para o Spanoulis. Queria saber assim, se esse jogo se torna mais importante, uma vez que o Panathinaikos é o último time que ganhou, né, o grande rival. E... Eu estou aí, αυτό το παιχνίδι, αυτό το κύπελο, έχει μεγαλύτερη σημασία αφού ο Παναθηναϊκός ήταν ο τελευταίος πρωταθλητής. Συνεχίζει. E a outra pergunta é que ele jogou muito tempo no Panathinaikos, se ele foi bem recebido, como é que foi vista a transferência dele para o Olympiacos? Que έπαιξε πολύ καιρό στο Panathinaikos και ρωτάει πώς σε δεχτήκαν στο Olympiacos, αν είσαι καλά. Έχει μεγάλη σημασία σαν Intercontinental Cup. Όχι τόσο μεγάλη σημασία επειδή το πήρε ο Panathinaikos. A importância é por ser um torneio intercontinental. E não porque o Panathinaikos ganhou. Όπως είπα και πριν, τεράστια τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ πέρα σαν καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Para nós é uma honra, como eu disse anteriormente, para nós é uma honra estar aqui como o melhor time da Europa. Και με τη συμμετοχή μας εδώ δεν εκπροσωπούμε μόνο την Ελλάδα, αλλά εκπροσωπούμε ολόκληρη την Ευρωλίγκα, ολόκληρη την Ευρώπη. E com a nossa participação aqui, não estamos representando só a Grécia, mas toda a Europa, toda a Euroliga. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και οι φίλαθλοι με υποδέχτηκαν φανταστικά. Outra pergunta, o Olympiacos e os torcedores me receberam de uma maneira fantástica. Και αυτή τη στιγμή είμαι ευτυχισμένος που αποτελώ μέλος αυτού του οργανισμού. E no momento eu sou muito feliz de estar participando dessa organização. Vitor, Portal Basqueteria. Eu gostaria de perguntar ao técnico Bartzokas
sobre a remontagem do elenco. Já nessas notícias já tem reorganos-se somados. Foram oito jogadores que, se eu não me engano, que deixaram a equipe, entre eles alguns titulares, como o Antic e o Papa Nicolau. Ainda que não lá, os oito pertes a fiz antinomada, o Antic e o Papa Nicolau. E o que mudou no jeito da equipe com a saída desses jogadores, desde a final da Euroliga para esse começo de temporada agora? Ti Alex, o tropo de omados na pese, botan figan afti pertes. Δεν φύγανε 8 παίχτες από την ομάδα μας, αλλά 4. Non foram 8, foram 4. Ένας από αυτούς ήταν ο Παπα-Νικολάου, που πήγε στην Μπαρσελόνα. Un desses era o Papanicolau que foi para a Barcelona. Όλοι οι παίχτες που φύγανε βοήθησαν τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Todos os jogadores que saíram nos anos anteriores ajudaram muito o Olympiacos. Na κατακτήσει στην κορυφή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Para chegar ao topo tanto na Grécia quanto na Europa. Αλλά για διαφόρους και διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν θα είναι μαζί μας αυτή τη νέα χρονιά. Mas por diferentes razões essas pessoas não estarão conosco esse ano. Εμείς επιλέξαμε άλλους παίκτες στη θέση τους. Nós escolhemos outros jogadores no lugar deles. Με γνώμονα την αξία τους, το χαρακτήρα τους. Conforme o valor deles, o caráter. Και το κίνητρό τους να έχουν διακρίσεις μαζί με την ομάδα μας. E por estar de acordo com o time. Μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσαρμοστικότητά τους. Até agora estou muito satisfeito com eles. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να μείνει στην κορυφή. E eu estou seguro, estou certo que eles vão ajudar o Olympiacos a se manter no topo. Ευχαριστώ. Obrigado. Pessoal, a gente vai ter que encerrar por uma questão de tempo, os times têm treinos e outros compromissos, a gente vai ter que encerrar essa coletiva nesse momento. Gostaria só de pedir aos senhores que levantassem para a gente tirar uma foto, todos juntos. Agradecer muito a presença de todos. Só relembrando, o jogo é amanhã, às 8 horas da noite, aqui no ginásio José Correia, em Barueri. E o senhor...